Una vez llegadas las antenas para este nuevo radar SAUCOM-1B, nos acercamos hasta aquí, hasta INVAP, para conocer más detalles de este proyecto. El satélite SAUCOM tiene la particularidad que no depende de la luz solar. Puede operar de día, de noche, con solo nublado. Además, trabaja en un espectro de frecuencia que permite tener mayor información de terreno y su relación con la humedad. O sea, lograr tener mapas, si se quiere, de humedad, con una frecuencia mayor, para ayudar en la toma de decisiones, principalmente al agro. Ahora estamos ya en la etapa final, que es una vez recibida la antena SAR, estamos integrándola, que es la parte principal del radar, digamos, la que efectivamente emite la señal de radar y escucha el eco. Mientras se avanzaba en los ensayos y en la puesta en órbita del primer satélite SAUCOM-1, en paralelo se trabajó con la integración del segundo, gracias a que la mayor cantidad de componentes son fabricados en Argentina. La onda del radar lo que hace es interaccionar con el terreno y devuelve información que después deriva en parámetros del terreno que uno puede deducir, elevación del terreno, lo cual te puede dar inclinaciones muy chiquititas, pequeñas inclinaciones del terreno que te pueden ayudar a comprender, por ejemplo, hacia dónde drenar el agua, porque también te da información de humedad. Particularmente el SAUCOM, por su banda, te da también información de humedad. Así que es un montón las aplicaciones que tiene el SAUCOM. El radar tiene una antena de 35 metros cuadrados que se fabricó netamente en la provincia de Córdoba. Y ahora estamos finalizando la etapa de calibración. El SAUCOM tiene como 60 modos operativos, con lo cual calibrarlos es un gran trabajo y además hacer todo para que se convierta en una misión operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya tenemos imágenes, están dando muy bien el SAUCOM, y lo que estamos haciendo ahora es los últimos ajustes para lograr la cantidad de imágenes, que son 225 imágenes por día, y que de todo eso se opera desde Córdoba, en CONAE, a través de también conexiones con estaciones externas. Tenemos estaciones en Svalbard, en Noruega, en Italia, como para darle soporte a la operación. Toda esa infraestructura que acompaña al satélite es la que ahora estamos terminando de ajustar para poder, como decimos, salir al mundo y empezar a proveer las imágenes que, como digo, son muy buenas.